¡Que no estoy mute! A lo largo de la historia pedófilo. Siempre han existido conflictos y rivalidades. Desde dos hermanos, uno víctima de la envidia, guerra por desacuerdos e ideales, y ahora hasta por competencia y moda. En el mundo de internet, ¿quién gana más? Y en el caso de criticar, ¿quién tiene la razón? Es así como llegamos al punto del video en donde aparece el personaje de quien hablaremos hoy. Dallas. Hola amiguitos míos. Un youtuber de salseo que opina y critica streamers e influencers. Por lo regular últimamente exponiéndolos por cosas de su pasado o presente que los compromete bastante. Regresando a los conflictos y recalcando algo, es que las partes involucradas en uno tienen apoyo, y tratándose de figuras públicas en internet, este apoyo se llama... Maldito, espero mueras, oyala te coja un perro te odio, el mundo te odia y si hablo de ti presidente de la NASA, ya dinos si existen los aliens que quiero que me abduzcan. Hola gorda, sos crack. Ah, hola Shima. Comunidad, una comunidad formada con ladrillos de identificación muy sólidos, creando un fanatismo... Sí, vamos a decir la verdad, los pambisitos son insoportables, hermano. Los pambisitos son literalmente la gente más estúpida que hay en la Tierra, juntadas... bajo la premisa de seguir a Dallas. Ciego tanto así como para pelear peleas ajenas. Teniendo un video de Dallas exponiendo a un youtuber X con seguidores muy fieles, es obvio que estos reaccionarán a sí mismo como lo harán los de Dallas. Es por esto que ahora en la actualidad, con toda una historia de polémicas, a los nuevos consumidores de internet les cuesta entender si Dallas es un héroe o un villano. Villano. Por cierto, saludos para la Arabia Saudita de Sudamérica, o sea Perú God. Qué culo, pero villano es el malo de la película. Ya que por muchos lados se dice que es un metido a... Muchas gracias, villano. Villano. Señor / Bolainas paga la universidad de mi hija. ¿Qué me pasa hoy? Digo, Bolainas, muchas gracias por las 4 subs. Villano. Abusador, violentador y demás, y por otros que es la persona más fuerte de YouTube porque ha pasado y aún pasa por cosas que no cualquier persona soportaría. Pero hoy una no... Pero es que yo nunca quise que Dallas me haga un video. Amigo, ¿por qué alguien querría que Dallas le haga un video? Literalmente te caga la carrera. ¿Para qué? A todo el que le hizo video lo arruinó. Coco entró en depresión, a Nimo le terminó la carrera. A Juan Guarnizo lo llaman Cook. ¿Para qué mierda querrás que te haga un video, Dallas? ¡Te coge! Noticia está recorriendo internet sobre cómo es que Dallas ha filtrado gore y pornografía en internet. Cosas gráficamente muy fuertes expuestas para cualquier público. En este momento Dallas está más que considerado como una persona para la cual el fin justifica los medios. Pero vayamos poco a poco. Es así como destacaremos un par de puntos sobre este youtuber para determinar si Dallas es un héroe o un villano dentro de internet. Dallas, un joven con un pasatiempo como el de muchos en 2012, creaba videos y contenidos, se podría decir que... Imagínate, estás cagando, viene Dallas y te mea. Lo mea. Variado. Y bienvenidos a mi actualizado 50 cosas sobre mí. Este comenzó a resaltar más en la polémica por una crítica que le hizo a AuronPlay. AuronPlay es una persona que se ha hecho bastante famosa en el mundo de YouTube por criticar a otra gente de YouTube. Quien en aquel entonces incitó a sus seguidores a remeter en contra de Dallas. Seguido de esto, tuvo problemas con sus dos exnovias. ¡No! Pero a ver, Dallas. ¿En qué momento ser novio de Miare te pareció una buena idea? Por favor, es literalmente lo que no tenés que hacer. Quienes lo acusaban de maltratador, al igual que ganó muchos haters debido a un video que le hizo Wismichu. Sí, yo grabo en Charlotte, me enseñan las tetitas, lo subo a internet y me pagan por eso. A día de hoy sigue con traumas. Esa escena buenísima.
Es muy buena. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Quien hacía acusaciones muy graves hacia Dallas. Después de todo esto, es evidente que el nombre de Dallas está muy sucio y manchado a consecuencia de esto mismo. Ahora nadie se tomaba el tiempo como para investigar los hechos y sacar sus propias conclusiones, sino que todos decidían simplemente odiarlo. Es así como Dallas se ha convertido hasta ahora en uno de los youtubers más odiados en... Igual, hay algo que debería entender Dallas. ¿No te desgasta mentalmente pelearte con todo el mundo? O sea, llevarte mal con todo... ¿No hay un momento en que la cabeza te dice para? O sea, debe ser un desgaste hacerle videos a todo el mundo... Hacerle un día a este, al otro, tener que hacerte guiones para putear a esa gente, hacer videos, contratar y todo. ¡No te desgasta! Internet. Pero ahora en la actualidad. ¡Que no sé quién es Kappa! ¿Kappa no es una marca de ropa? Ya pareciera estar limpiando su nombre. No solo con pruebas que lo defienden de lo que se le acusa legalmente, sino desenmascarando a figuras públicas en internet, desde un streamer hasta un influencer. Y por qué no, youtubers también. Casos como Juan Guarnizo, Ari Gameplays, Luna Martínez. Luna Martínez hacía buenos videos antes. Damage, Coscu, Jerimois, etc. Qué buenas tetas, ¿eh? Etcétera, etcétera. Dallas se ha coronado como el asesino de streamers, los mismos que a su vez lo intentan funar, mencionando también el miedo que tienen incluso mencionar su nombre. No sé si ni siquiera puedo mencionar a la persona con D en mi stream sin que me pueda literalmente tirar el stream porque es un... Creo que Spring es la única persona que salió bien parada después de un coso de Dallas. Envidioso de mierda. Uno está hace todo lo que has dicho y todo lo que me has insultado. Haz un debate conmigo. Que él vive hablando de la gente, pero cuando vos hablas de un poco de esa persona, te tira al stream. Town. Pasa de Town tuvo la subidón por los memes, pero después se volvió a olvidar. Y a ver, mal o bien, Town quedó como un pedófilo frente a todo el mundo. O sea, no sé si está bueno que te digan pedófilo todo el rato. No sé si está bueno. Demanda strikes, todo. Así que lo que haces es mentir e insultarme diciéndome que yo te tumbo el stream si dices mi nombre. Cállate, Spring, por favor, no sabes ni lo que dices. Menos streams y más estudiar, por favor, que claramente te falta mucho. Pero Dallas tiene muy buen esgrimismo verbal y sobre todo utiliza argumentos muy sólidos. Uno de los puntos más fuertes a su favor es que es sincero. Pero hoy en día la sinceridad en el mundo virtual que vivimos está vista como ofensa y se puede malinterpretar como odio o envidia. La sinceridad está peleada con toda tranquilidad cuando se trata de más de un bando. Retrocedamos todo el video para volver al tema principal. Hoy una noticia está recorriendo internet sobre cómo es que Dallas ha filtrado gore y pornografía en internet, una de estas dos en directo. Comencemos con lo primero. Ya hace un tiempo comenzaron a surgir videos criticando a Dallas por filtrar gore a través de su página llamada Stardeos, una plataforma que este creó para creadores de contenido que busca evitar la censura. Contenido que al modificar su enlace se puede ver un video de gore, específicamente un sangriento asesinato. Este puesto a manera de evitar la piratería de los videos de la página. Esto mismo lo reconoció Dallas en un video. El video no era público. El video solo podías ver si intentabas hackear, intentabas saltarte la protección básica del front y entonces intentabas acceder al video por detrás. Tenía planes de hacer algo incluso peor. Pero dije, mira, no, porque capaz que esto puede pasar algo más. Y a lo mejor alguien que no tenía malas intenciones se puede comer algo peor. Entonces, no. Pero comenta para ti qué crees de este tipo de estrategia. Si crees que es válido o no. Y vayamos con lo siguiente. Filtrar en directo contenido para adultos. Hace unos días un TikToker comenzó a hablar sobre las polémicas actuales de Dallas, como el tema de Coscu. Por esto es que Dallas lo invita a un... ¡Firulais! ¡Firulais!
un debate. Por ay, no sabía que era menor de edad, automáticamente sos exento de toda culpa. Ah, pero Coscu, por casualidades de la vida, sin tener en concreto si realmente hubo un abuso explícito, decís, ah, no, ya es un violador. Pelotudo, ¿entendés la diferencia entre abuso y violación? Ah, sí, gracias por el Prime. Le toma la foto desnuda. Debate que este TikToker conocido como Firulais decidió transmitir en vivo. Así que después de dicho debate con la justificación de defender a su novia, seguidores y a él de los insultos, es que Dallas entró nuevamente al chat grabando su pantalla, en donde reprodujo un video para adultos. No, pará, enfermo, es una banda. Se enoja, le pone porno. Qué asco el enfermo, amigo, es una banda, amigo. Pasa link, papá. No. Es un montón, no. Por lo que le tumbaron el directo a este TikToker. Dallas después de esto subió un video mencionando no se arrepiente y le gustaría haber hecho algo peor, pero que en ese momento fue lo único que pudo hacer. Sé que eres un poquito más maduro, pero ahorita que llego a hablar contigo. En fin, esta gente, como ya estáis viendo, está directamente relacionado con este tipejo aquí. Son del mismo grupo, estaban muchos de ellos en la llamada. Entonces, ¿qué hice? Se lo comieron con patata, así de sencillo. Me arrepiento, ni lo más mínimo. No tengo ningún tipo de arrepentimiento al respecto de esto. Pero tú qué... Esperen. Si llegas a debatir con Dallas, te pone porno y vos te empezás a pajear en directo, ¿quién está mal, él o vos? Piensa sobre esto, comenta tu opinión, tu pensar y tus argumentos. Al final del día, Dallas no es un héroe ni un villano, sino un youtuber. ¿Saben quién está peor? El puto drogadicto de Blasco. Un youtuber que no necesariamente debe ser acreedor a odio o amor, mucho menos de manera personal. Como todos, este tiene puntos positivos y negativos. Depende de cada quien hacia qué lado caminar. Dallas, un youtuber que cree que el fin justifica sus medios.